Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, hello, welcome Carlos, welcome Vladimir, Tovar, and Emerson. How are you today? Hello, teacher. Hello, hello, how are you? Thank you. Hello, everyone. How are you today? How are you? Miguel, how are you today? Good, teacher. Good, good, good. Well, right here, it's raining a lot. Yeah, it's raining a lot. So I hope the internet is not going to be a problem tonight. What about you over there, Tovar? Where are you from, Tovar? I am from Sonsonate. Sonsonate. Has it been raining or it's raining over there? Oh, it's not raining. Not raining. Oh, oh, okay. Mucho soleado, mucho calor. Oh, sunny, sunny. Uh-huh. Well, the whole day probably, during the day, it was very sunny, right? During the day. Okay, good. All right, so Carlos, what about you? You're from Sonsonate too, right, Carlos? O La Libertad? No, you from Costa del Sol, Department La Paz. Oh, from La Paz. You are from La Paz, okay. So you enjoyed some, the... Some fly arena, ¿cómo se dice? Sand. Some beach and sand. Oh, okay. Nice, nice. So that means that you go to the beach all the time. You go to the beach every day. Mm-hmm. Or no? Beach one day semana, una vez a la semana. Once a week. One time a week or once a week? Mm-hmm. Once a week. Oh, okay. Good. Work and job in San Salvador. Ah, so you move from La Paz to San Salvador. Yes. Ah, okay. Okay, nice. Okay, good. Thank you, Carlos. Yep. What about you, okay, Vladimir? What about you, Vladimir? How are you today, Vladimir? Very good, teacher. Very good today. Oh, do you work today? Very busy. Do you work? Very busy. Oh, okay. So you in the hotel, I'm going to improve in the rooms. Ah, okay. Okay. Mm-hmm. Yes. Oh, nice, nice. So you are the boss right now then. You're the boss. Repeat, please. You are the boss. You are the manager. Yes. Mm-hmm. In this moment, I am chief maintenance. Ah, okay, okay, I see. Yes. Okay, nice, nice. Emerson, how are you today, Emerson? How are you, teacher? How are you? All fine. Fine, fine? Fine, fine. It's raining over there. You're from Santa Ana, right? No? Yes, I live in Santa Ana. Right. Is it raining now? No, really not. Ah, okay, okay, good. Okay, so how was... is it hot? Very, very hot here. Oh, do you go to work today? Do you go to work? Yes, I work. Okay, okay, good, good. Imelda, how are you today, Imelda? Hello, Imelda, can you hear me? Hi, teacher, good evening. Good evening, how are you today? Very good. Oh, nice, nice. What's nice. New? Que de nuevo, what's new? Mm-hmm. Hot, muy caliente. Oh. El clima. Oh, it's very hot. Very hot. Uh-huh. Okay. Very hot. Okay, very hot.
Okay, so welcome, welcome, Jancy. How are you today, Jancy? Hi. Hi, how are you? And very good. Oh, nice, nice. Where are you from, Jancy? Where do you live? Where are you from? Are you from San Salvador, Santa Ana, or La Paz? Where are you from? I'm from in Santa Tecla. Ah, Santa Tecla. Ah, okay, okay. And aquí, you? Mm-hmm. El clima es frío. The weather is cold. Mm-hmm. The weather is cold. Ah, okay, nice, nice. Yeah, yeah, yeah. The other day I went to Antiguo Cucatlán. I went to Antiguo Cucatlán and the weather is very nice in Antiguo Cucatlán. Mm-hmm. Right? Yes, it's very good in Navidad. Ah, on Christmas. Mm-hmm. On yes. Christmas. Ah, okay, okay, good. All right, so welcome everyone. Welcome to Friday. Yes, today is Friday. Today is Friday, July 8th, 2022. Okay, so this is the class before the last one. Remember, on Monday, we are gonna finish this course on Monday. Okay, so today is gonna be, we're going to learn or practice another topic, and then on Monday, we are going to review. On Monday, we're gonna review unit number 4. Okay, so I'm going to start sharing my screen. Okay, the topic for today, it's very easy. This is the topic for today. How to use can for informal requests. Yesterday, we were working on how to use could. Could, do you remember? Could. Ayer aprendimos a utilizar could. Okay, for polite requests. So tonight we are going to learn how to use can for informal requests. So basically yesterday we touched or we studied a little bit about how to use can. So today I hope we are not going to have any problem at all. Porque ayer acabamos más o menos a ver cuándo se utilizaba can. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ayer medio tocamos can? Okay, pero le dimos más énfasis a could. So ahora is the other way around. Es al revés. We are going to focus on can, but we're going to touch a little bit about could. All right, this is the objective for tonight, and it's that you will be able to use can for informal requests. As I said, yesterday we learned about could. We said that we use could for polite requests. Okay, para pedir algo, pedir un favor a alguien, pero de una forma polite. Okay, for example, could you do me a favor, please? Could you open the door? Could you close the window, etc. All right, so just to review, I would like you to think about one question using could. Piensen una pregunta utilizando could, and you are going to tell me that sentence, and for that, you need to open your microphone, okay? Así que piensen en una oración con could. Once you finish, let me know, and you can tell me, okay? Vamos, piensen en una oración. Si, if you like, you can write down the sentence, the question. Si creen que es conveniente para ustedes anotarla, go ahead. Okay, vamos. ¿Será que alguien ya tiene una oración con could?
¿Alguien? Ok, Emerson, ¿me puede decir? Can you tell me the question we could? Okay, teacher. Could you read me the report of the month January? Okay. Please. Okay, good. Thank you. Thank you, Emerson. ¿Quién más? Who else? Me, teacher. Okay, go ahead. Could you give me the hour? Could you give me the... who's speaking? Could you tell me? Bernardo is... Yes. Okay, Bernardo. In that case, we don't say... I mean, in English, we don't say, can you give me the hour? We say, can you give me the time? Or what time is it? Mm-hmm. Okay. Oh, yeah, but let's suppose that you want to use could. We don't say, could you give me the hour? We say, could you give me the time? Time. Okay? Thank you, Bernardo. Thank you, Bernardo. Vladimir. Yes, Vladimir. Could you please buy me a cup of coffee? Okay. Could you please give me or buy me a cup of coffee? Okay, good. ¿Alguien más? Thank you. ¿Alguien más? Could please do inventory for me? Okay, could you please do an inventory for me, right? Could you please, okay, do an inventory? Okay, thank you, Jancy. Very good example. Who else? Mm-hmm. Another example. Vamos. ¿Quién falta? Falta Tobar, Jacqueline, Carlos, Jenny. Vamos a ver quién más falta por acá. Me falta Imelda. Okay. Could you open the window? Okay. Could you open the window? Open the... Good. Could you open the window? Good. Vamos, ¿qué más? Uh-huh. Vamos a ver, falta Tobar, Jenny, Jacqueline y Carlos. And Brian. Uh-huh. Yo, teacher. Yes. Carlos. Ok, Carlos. Cool, please report PC. Can you repeat the sentence? Can you repeat it? Repeat. Uh-huh. Repeat. Okay. Could please report the PC? Okay. Could what? Could you, right? Could you please report PC or the PC? Okay. Could you please report the PC? Repair. You mean repair? Uh-huh. Repair. Reparar. Could you please repair the PC? Okay, that's a good example, Carlos. Thank you, Carlos. Okay, thank you. Yeah. Yes. Me, could you please write email for Big Boss? Okay, good, Jacqueline. That's a good example. Thank you, Jacqueline. Okay, who is missing? ¿Quién falta? Oh, Miguel, Jenny, Brian, and Mariel Portillo. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Mariel? Mariel, estamos escribiendo, estamos diciendo, we are saying one sentence using could. Okay, that's what we are doing. Vamos a ver, who is missing? Los que faltan. Could you improve your objectives? Can you repeat it one more time? Can you repeat it? Could you improve your objectives? Okay, can you improve your adjectives? Okay, good, Tobar. Thank you. That's a good example. Thank you so much. Vamos a ver, ¿qué más? I could do it less weight. Okay, could what, Jenny? I could do it less weight. Okay, yes, that's a good example. However, we are asking questions. No preguntando, sino que es solicitando un favor, requesting. Por lo tanto, usted comenzaría como, could you? ¿Podrías? Ajá, could you? Y luego digo, ¿qué es lo que yo estoy requiriendo o estoy pidiendo de alguien? ¿Ok? En el caso suyo,
Su oración es I could what, Jenny? I could. It's last. ¿Me lo puede escribir en el chat, por favor? En el chat. Ok, gracias, Jenny. Vaya, vamos a ver. Ok, creo que vamos a ver qué más, qué más, qué más. Teacher, one question. Yes. Could you es pidiendo algo o solicitando algo, pero cuando es como interrogante, primero va el, por ejemplo, el pronombre. Bueno, si ve acá, esa es una pregunta. Could you? Could you? Ahí está solicitando algo. Okay. Could you do me a favor? ¿Me podría hacer un favor? ¿Me podría? Could you do me a favor? Could you close the window? ¿Podrías cerrar la ventana? Could you open the door? ¿Podrías cerrar, abrir la puerta? ¿Sí? Entonces, could you es podrías en pregunta. Ahora bien, si yo quiero hacer algo, puedo decir, I could open the door. Yo podría abrir la puerta. I could open the door. Ok, vamos a ver, aquí está el ejemplo de Jenny. Could you eat last week? Hacer qué, Jenny? Necesitamos un verbo. Could you what? Could you what? Ah, ok. Could you report? Could you report last week? No necesito el time expression de pasado porque estoy haciendo una oración. Oración que está en el presente. Por ejemplo, could you write a report? ¿Podrías escribir un reporte? Or, could you report this report? ¿Podrías reportar este reporte? Mm-hmm. Could you report this report? Okay. Sí. Okay, thank you. Okay, muchísimas gracias a los que me dieron sus oraciones. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. I really appreciate that. Okay, so what are we going to do today? We're going to play an activity. Para ello, por favor, get a piece of paper and a pencil or a pen. Por favor, un lapicero o un pedazo de papel, por favor. We're going to play an activity, a very interesting activity. Okay. ¿Cómo se juega esta actividad? Aquí dice, each question has many possible answers. ¿Ok? Write down one answer. Es decir, por ejemplo, miren, aquí está. Aquí dice, name an animal you can see at the zoo. Si yo les hiciera esa pregunta, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? Name an animal you can see at the zoo. ¿Qué animal me dirían ustedes? Monkey. Ok, monkey. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Elephant. Elephant. Ok, ¿qué más? Lion. Lion, etc. Ok. Para cada pregunta, ustedes van a anotar en su pedazo de papel una respuesta de las 5 posibles que ustedes pueden imaginarse. Ok. Ahora bien, supongamos que en el caso de Emerson, él me dijo monkey. Y si entre las 5 respuestas está monkey, dependiendo del nivel, si está en número 1, quiere decir que Emerson gana 10 puntos. Si monkey está en la segunda, quiere decir que Emerson gana 7 puntos. Si monkey está en la tercera, gana 5 puntos y así so on. Si la respuesta que ustedes escogieron no está en ninguna, pues no ganan ningún punto. ¿Ok? ¿Estamos ahí claro? Yes. Yes. Así que cuando diga, por ejemplo, la pregunta es, name an animal you can see at the zoo. Piensen en un animal, lo anotan en un cuaderno y cuando yo les dé la respuesta, ahí va a decir si la respuesta que ustedes dieron ha ganado puntos o no ha ganado puntos. Ok, ¿estamos claro? ¿Claro, claro? ¿Yes? Sí. Creo que en el caso de Carla, pues ella va manejando, ella no juega, pero los que estamos en casa creo que sí. ¿Ok?
Así que no sé, Tobar, ¿estamos claro, Tomar? Miguel Tobar, ¿are we clear? Yes, teacher. Ok, ¿qué vamos a hacer, Miguel Tobar? Vamos a ver. La pregunta a Miguel, ¿qué es lo que vamos a hacer, Miguel? Uh-huh. Bueno, primero, vamos a escoger 5 nombres, ¿no? No, no, no. Van a escoger una respuesta. Supongamos que yo le diga color favorito, favorite color. Y te va a decir, un color. Yo voy a colocar blue. Solo escoge una respuesta nada más. Blue. Okay. Listo. Y luego me dice Bernardo, green. Ok, green. Luego dice Carlos Alberto, yellow. Anota yellow. Ahora bien, comienzo a revelar las respuestas. Y si su respuesta tienen puntos, anotan cuántos puntos ha ganado su respuesta. Si no está el color ahí entre las 5 respuestas, no tienen un punto. Ahora sí, Tobar. Yes. Imelda, ¿estamos claros, Imelda? Yancy, Kelita, ¿are we clear? Yancy. Yes, teacher. Okay, perfect. Okay, vamos con tan. La primera. Así que tengan listo su papel porque vamos a hacer la actividad primera. Okay. Vamos. ¿Estamos listos? Okay. Yes. Perfecto. Vamos. Dice, okay, ese ya se los expliqué. Vamos con la pregunta, question number one. Name an animal you can see at the zoo. Vamos. Un animal, solo un animal, por favor. One animal. Okay. Ready? Lion, teacher. Okay. Anote ahí, lion, no sé quién dijo lion, anote lion. Ahora vamos con la respuesta, vamos a ver si hay algún punto ahí. Vamos, ¿estamos listos? Ok, por 2 puntos. Vamos a ver. Tan. Monkey. Ok. Si ustedes dijeron monkey, han ganado 2 puntos. Next. Giraffe. 3 points. Elephant. 5 points. Tiger. 7 points. Yes, lion. Lion is 10 points. Okay, good. Vamos a la siguiente. Question number 2. Name a fruit. Name a fruit. Apples. Okay, escríbala por favor. Escríbala y téngala. Uh-huh. Vamos. ¿Estamos listos? Yes. Okay. Mango, 2 points. Orange, 3 points. Peach, 5 points, melocotón, peach. Banana, 7 points. And the winner is tan. Apple. Okay, apple. Okay, let's go to question number 3. Question number 3. Name a delicious food. Name a delicious food. Think about one delicious food. Think about one delicious food. Una comida. Hamburger. Okay. Okay, anótenla por favor por ahí. Vamos. Vamos por el, espero que no estén copiando, ¿verdad? O sea, no van a estar haciendo, ¿qué? Maraña. Si ustedes mencionaron una fruta y no apareció ahí, tuvieron 0, no hay ningún problema. Ok, this is just an activity. Ok, vamos. Name a delicious food, 2 points. Spaghetti. Ok. Pizza. Ok, number 3. 5 points. Hamburger, 5 points. Chicken, 7 points. And the last one for 10 points. Steak. ¿Qué es steak? Carne de res. Ok, carne de res, steak. Ok, good. Vamos, next. Question number 4.
Name something blue. Something that is blue. Algo que sea azul. Vamos, no me lo digan. No me lo digan, por favor. Solo anótenlo. Uh-huh. Name something blue. Espero que todos estemos practicando vocabulario, por favor. Así que, y todos estén haciendo la actividad conmigo. Name something blue. Algo que es azul. Something blue. Ok. ¿Estamos listos? Ready? Yes. 2 points. Vamos a ver. 2 points. Tan, 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 tan. Blue bird. Un pájaro azul. Jeans. Ok. Jeans. Blue jeans. 5 points. Swimming pool. Ok. Swimming pool. Lo veo triste porque veo como que no le han pegado ninguna. For 7 points. The sea, el mar. 7 points. Tan, 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 tan. And the winner is... The sky. Yes, the sky. El cielo. The sky. Okay. Vamos, vamos. Next. Vamos quickly. Question number five. Name a room in a house. Name a room in a house. Vamos a ver. Name a room in a house. Ok, vamos. ¿Estamos listos? Un nombre de una habitación o de una parte de la casa. Vamos. For 2 points. Dining room. Ok, 2 points. 3 points. Bathroom. Ok. 5 points. Kitchen. Kitchen, 5 points. 7 points. Bedroom. And the winner, tan, 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 is living room. Ok, living room. No sé si le pegaron o no le pegaron. Ok, vamos a la siguiente. Ok. Question number 6. Son 10 preguntas, así que vamos por la question number 6. Name a color. Name a color. Un color. Name a color. Ok, 2 points. Vamos ya. 2 points. Un color. For 2 points. Tan, 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 tan. Purple. Ok, for 3 points, pink. Ok, for 5 points, red. You already know what the first color, the first points, the 10 points belongs to, right? Ok, number 2, por 7 puntos, orange. Ok, and number 1 is okay, no le pegaron. Vamos a las number 7. Name a kind of weather. Nombren un tipo de tiempo. Puede ser en inglés, puede ser sunny, puede ser cloudy, puede ser snowy. No sé si se puede en ese vocabulario. Cloudy, no. Colóquenlo en español. Si no se lo saben, colóquenlo en español y yo se lo voy a ir traduciendo. ¿Les parece? Si no se lo saben, el tema. Ok. Mencionen un tipo de tiempo. Tiempo de clima. Ok. Vamos. 2 points. Cloudy. Nubloso. O, yeah, nubloso, right? O nublado. Nublado. Cloudy. Windy. Mucho viento. Está haciendo mucho viento. Windy. Snowy, está nevando, nevoso. Rainy, lluvioso o lluvioso. And the last one is sunny, soleado, sunny, sunny. Vamos, faltan 2 más, estamos con 8, 9 y 10. Name something green, algo que es verde. Name something green. Algo que es verde. Something that is green. Ok. Name something green. Ok. Vamos.
For 2 points, for 2 points, apple. For 3 points, turtle. Okay, 5 points, frog, un sapo, frog. frog. For 7 points, grass, hierba. Sería hierba o sería grama. Okay, and the number one is tree, un árbol o árboles. Okay, next, la penúltima. Name a job. Name a job. As you can see, estamos practicando vocabulario, vocabulario en general. Okay, name a job. Mencione o nombre un trabajo. Name a job. Vamos a ver. Por 2 puntos, vamos. Chef. 3 points. Pilot. Teacher. Number 5. Okay, for 7 points. Police officer. And the last one. Doctor. Okay, maybe none. And the last one. Vamos a la última. Esta es la última. Name a school subject. Una materia de la escuela. Name a school subject. Uh-huh. El nombre de una materia de la escuela. Name a school subject. Okay. Ready? Ready, ready? Vamos. 2 points. Art. Artística. Art. PA, that is training o educación física. Science, ciencia, science. Math, matemática, math. And you know the winner, right? You don't even need to ask what the winner is because you know. It's English. It's English. Okay. Ahora, como todos han ganado punto, I would like you, please count all the points, todos los puntos. Vamos a ver cuántos puntos obtuvieron. How many points? Vamos, cuenten si le pegaron 2, 3, 10, 10, 10. Ok, let me see. Ok, vamos en el chat, escríbanmelo por favor, el puntaje que obtuvieron, how many, the final score, ¿cuántos puntos obtuvieron? Ok, ok, I can see Miguel Tobar, 63, good job, Vladimir, 72, good job, Imelda, 63, Bernardo, 46, good, Jenny, como 16, dice Jenny, ok, Jenny, Emerson, wow, Emerson's 110. Jacqueline, okay, 59. Carla, oh, miren, Carla va manejando, pero tiene tiempo para. Okay, be careful, Carla. 37. Carlos Alberto, 10. Okay, good, 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 very good. Okay, so congratulations, Emerson. Probably you got the 10s. Todos los que tenían 10 puntos, probably. Pero that is vamos a ver si eran 10 preguntas. Emerson, ¿cómo es que tiene 110 usted? No entiendo. Si eran 10 y cada hizo maraña, ¿verdad? Si eran 10 preguntas y a todas les pegó correcto, no debieron de darle 110, le debieron de dar ¿cuántas? A ver, ayúdeme por favor. Era 11 la respuesta. 11, no eran 11, eran 10 preguntas. Así que cuéntelo bien, Emerson. Ok, vamos a ver. Jan Siquelita, 41. Mira ese compañero, Bernardo, cómo se ríe. Ajá, Carlos, 10. Ok, Jancy, 41. Good job. Eran 10 preguntas, recuerden, eran 10 preguntas. Por lo tanto, si le pegaron a todas, 10, 10, 10, 10, serían 100 points.
But anyway, thank you for participating. No worries, Emerson. Emerson, ¿de dónde le puse esos 10 más? Sorry. Ajá. Es que me equivoqué porque resumé cada una de los puntajes. Oh, no. Por ejemplo, en el primero. Ajá. Lion tenía 10 y yes. Monkey tenía 2 y era 12. No, usted solo tenía que seleccionar una nada más. Si puso Lions o era Lion. Ah, pues hice trampa, hice más de una. Bueno, pero felicidades a todos por participar. Sé que a muchos no se acordaban de algún vocabulario que quizás ya lo sabían, pero espero que esta actividad les haya traído una pequeña, oh yeah, I remember that word. Okay, so thank you for participating. Okay, voy a pasar asistencia en este momento. Please open your cameras. Because I'm going to start calling out your names. Okay. I'm going to start with Brian. ¿Estás ahí, Brian? ¿Está ahí por ahí, Brian? Viernes 8. Brian. Carlos Alberto. Present, teacher. Okay, good. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Okay, good. Douglas Arturo. Okay, Douglas no está. Eduardo Franco. Eduardo Franco. Tampoco está. He's not here. Emerson, yes. Eric, present, Eric Giovanni. Okay, not here. Hazel Sofia. Hazel. No here. Ilcia Mariel. Ilcia. Present. Okay, good, Ilcia. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Okay. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Thank you, Jackie. Jose Alexander. Jose Alexander. No, not here. Jose Bernardo. Present, teacher. Good. Carla Eugenia. Present, teacher. Okay. Katiel Mairen. Katiel Mairen, not here. Miguel Ángel. Okay. Xenia Floricelda. Xenia. Present. Okay, good. Let me see, Jan Siquelita. Present, teacher. Good. And the last one, Jenny Gabriela. Jenny? Present. Okay, present. Okay, thank you. Thank you, everyone. All right, let's come back to the topic then. Okay, as I mentioned before, the topic that we're going to be covering today, we started it yesterday. We started working on that yesterday. Oh, no, 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 wait a second. It's not the one, not that one, it's the other one. Okay, this one. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes? Can you see it? ¿Pueden verlo? Yes, teacher. Okay, so, modelos que estamos viendo y los que vamos a ver hoy es can. Ayer vimos el could. Do you remember? Could. So, we use modal verbs for requests. Este can and could son verbos modales. Okay? Modal verbs. Modal verbs. Y ambos son utilizados para pedir favores, para pedir any request. Okay? The difference is the following. ¿Cuál es la diferencia? Es que can is informal and could is formal. Eso lo vimos ayer. Remember? Can is informal and could is formal. Polite. Okay.
Modal verbs. Miguel, can you read me the example for me, please? Can you read this example, Miguel? Can I borrow your book? Can you repeat it one more time, please? Can you repeat it one more time? Can I borrow your book? Thank you, Miguel. Yes, modal verbs request with can, making an informal request. For example, hey, can I borrow your book? Can I borrow your book? Okay, hablamos al siguiente. Use can and will for less formal requests. Okay, aunque ahorita prácticamente nuestro foco es ¿cuál? Nuestro foco es can. Ese es nuestro main focus right now. Okay, can. Look at the example. Bernardo, can you read the example for me, please? Okay, can I borrow your eraser? Uh-huh. Sure. Can I borrow your eraser? Sure. Thank you, Bernardo. Okay. ¿Cuál es la diferencia entonces? Este es un pequeño repaso because we were practicing this yesterday. Okay. As I said before, alguien me podría decir, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre could and can? Es que can es puedes y could es podrías. Okay. Por ejemplo, can I call you tonight? ¿Te puedo llamar en la noche? Can I call you tonight? Okay, can I call you tonight? Ahora, could you help me with the suitcases? ¿Sí? ¿Podrías ayudarme con los maletines? Mm-hmm. Could you? Okay, and as I said before, can I, it's what? Can I, it's very, can I, it's informal. And could, it's polite request. Es más que formal. Pregunta, ¿hay alguna consulta entre, si tienen alguna duda entre can and could so far? ¿Alguna consulta? No. Carlos, is there any question, Carlos? Sí, teacher, no entiendo. Bueno. Podría explicar. Bueno, repite, perfecto. Please. Okay. La diferencia entre can, y voy a escribirlo acá. Okay. No worries, Carlos. I'm here to help. Cuando utilizo can, por ejemplo, can you help me? Con el hecho de estar utilizando can, lo que yo le estoy pidiendo es informal. Es decir, tengo confianza a quien yo lo estoy pidiendo. Can, ¿me puedes ayudar? Can you help me? Sin embargo, si utilizo could, puede ser la misma oración. Pero si utilizo could, quiere decir que lo que yo estoy pidiendo es más formal. Se lo estoy pidiendo a alguien que respeto mucho. Por ejemplo, supongamos que ustedes están pidiéndose favores entre ustedes mismos. Entonces utilizarían can you help me? Can. Porque son sus cheradas, son sus amigos, son sus familiares, can you. Pero si van a pedirle un favor, digamos, a un vecino que ustedes no lo conocen muy bien, si van a pedirle un favor a su jefe, si van a pedirle un favor a su maestro, supongamos, no van a utilizar can, van a utilizar could, porque could es más formal. No sé si ahora ahí estamos. ¿Será, Carlos, que hoy sí? Ok. ¿Carlos? Yes, teacher. Thank you. Ok.
Pero no se preocupe, vamos a trabajar eso en hoy nuevamente para reforzar esa duda. Ok, lo que sí me gustaría que les quede bien claro es que utilizo can para formal o menos formal y could para más formal, más formal. Could you help me? Could you go to, could you open the door? Y es cuando, por ejemplo, no sé si en un tiempo cuando ustedes estaban creciendo, sus padres decían, tiene que pedir permiso, tiene que pedir con respeto. Y por ejemplo, si ustedes quieren vacación, no decir, mire, me puede dar vacación. Creo que ustedes dicen, me podría dar vacación, me podría. Ese podría es el could en inglés. Ok. ¿Hay alguna duda hasta este momento? Any question? Xenia, any question, Xenia? No, teacher. Okay. Jenny Gabriela, is there any question? ¿Alguna pregunta, Jenny? No, teacher. Ah, okay. Solo era formal, informal, como decirlo, como alguien como más de respeto, no sé, yes. Algún mayor. No yes, sé. Yes. Uh-huh. Could. Uh-huh. Could es formal, can es informal. Y ahí quedamos, ¿sí? Could es formal, can es informal. Uh-huh. Ok, sí, thank you. Ahora vamos a hacer unos otros pequeños ejemplos y luego vamos a unos ejercicios. Ok, ayúdenme con esto, por favor. You want the window closed. ¿Cómo sería el request? ¿Sería could o can you? Mm-hmm. Sería could you want the window closed? Mm. Sería can you want the window closed. Okay, mire, okay, thank you. Good try. Mire mi ejemplo, ¿cómo lo haría acá? Supongamos que es el, ¿no? You want it depends. Si estoy hablando, por ejemplo, este sería como, lo voy a hacer para que ustedes lo hagan en práctica en speaking, en pequeños grupos. En este caso tengo las dos opciones, could and can you. Entonces, el enunciado dice, you want the window closed. You want the window closed. Can you close the window? ¿Sí? Can you close the window? Can you close the window? No sé si lo pueden ver ahí. ¿Lo pueden ver? Can you close the window? ¿Sí? ¿Pueden? Vaya. Aunque también podría ser que digan ustedes, ah, quiero pedirlo de por favor. Ah, entonces ahí sería, could you close the window? Okay. Teacher, es que ahí sería según la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, según si los imagen. Niños le piden a la mamá, sería could, y si la mamá le pide a los niños, sería okay. Yeah, yeah. So, lo que quisiera es que, si, que apliquen los dos, como hacer una speaking practice, quiero que digan los dos, can you and could you. Ok, eso es lo que quiero que hagan. Ok. Voy en este momento, no sé si alguien me podría hacer el favor de mandar esta al grupo, por favor. Se lo voy a agradecer mucho para que lo practiquen, porque lo voy a mandar en parejas o en grupos de tres para que practiquen cada uno de todos estos ejercicios. Va a ser solamente, no tienen que anotar nada, solo va a ser que practicar, pronunciar, decir las horas, hacer las preguntas. ¿Ok? ¿Será que alguien puede mandarlo al grupo de WhatsApp, please? Ya estuvo. Ok, perfecto. Thank you. Thank you so much. Una cuestión. Sí, dígame. En las últimas... En los dos últimos recuadros, veo que aparece el may. Oh, no, no. Forget about may, please. No toquen el may. Solo toquen el could and can, please. Mm-hmm. Okay, teacher. Thank you, Carlos, for the observation. Así que,
Por ejemplo, hagamos una junto. Vamos a ver el del TV. You want the TV to turn on. ¿Cómo sería? Can you... Can you... What? Can you want the TV to turn it on? No, es que aquí le está diciendo el enunciado. ¿Tú quieres que enciendan el televisor? Ese dice acá, tú quieres que enciendan el televisor. Entonces, como, entonces te va a hacer la pregunta. No, no es pregunta, sino que el request. Can you turn on the TV? Sí. Can you turn on the TV? ¿Ok? O si es con could, sería, could you turn on the TV? ¿Está claro eso? Hello, hello. ¿Está claro? Yes. Yes. Vale, repito una vez más. El primer ejemplo que le hice, ¿verdad? Dice, tú quieres que las ventanas estén cerradas. Okay. You want the window closed. Ahí se lo dice, tú quieres que las ventanas estén cerradas. Perfecto. ¿Cómo harían el request? Can you close the window? ¿Sí? Or could you close the window? Es decir, ustedes quieren una acción que pase, eso es lo que está ahí. Entonces, ustedes tienen que request, tienen que pedir esa acción. ¿Ok? Vamos a ver, voy a hacerles el de la puerta, miren. You want the door open. Quieren que la puerta esté abierta. ¿Cómo harían el request? Could you open the door? Yeah. Yeah. Window. Yes. Good. En este caso, could you open the door? ¿Sí? Sencillo. Could you open the door? ¿Sí? Or can you open the door? Así que la voy a poner en grupo de tres, por favor, y les voy a mandar en este momento otro documento. No vamos a trabajar en ese otro documento, solo se lo voy a mandar a WhatsApp para que lo tengamos ahí, porque ya luego vamos a hacer una práctica, ¿ok? Así que vamos en grupos en este momento, grupos de dos o tres. Así que vamos a ver. Creo que estamos bien. Déjame ver, voy a mover a alguien. Ok, aquí creo que estamos bien. Ahí estamos bien. Vamos. Grupos de dos y tres. Okay, vamos, everyone, please join the breakout rooms. Según la imagen, los niños le están pidiendo, sería, could you close the window? Could you the window close? No, no, sería, could you close the window? Ah, cierto. Could you close the window? Or can you close the window? Close the window. The next. You want to use the computer. Computer. Ajá. Could el you? El Ney dijo que no lo tocáramos. Recursos humanos. Ay, hello, hello. Hello, teacher. Ajá. What is the question that you have? ¿Nos podría permitir compartir pantalla?
No me extraña de Carlos, Carlos, Carlos. Es que lo sabe esperando usted porque dice solo el anfitrión puede compartir. Ahora no, ahora ya pueden, así que ahí estamos. Please, vaya, tío, ahorita voy a compartir, espérenme. Ahorita. Sí, ya. Ah, ya lo compartió usted ya. No sé, pero ahí salió algo. Ah, pues yo lo estaba compartiendo. Ahí está el teacher con nosotros. Sí. Ah, no, ahí está Emerson. Porque está callado Emerson. No nos quiere hablar ahora. Estoy concentrado. Anda definido. Vaya, ahí les compartí la pantalla. Vaya, empecemos con... Bueno, la de la ventana ya la hicieron, ¿verdad? Sí. El computador también. No. Y la de la puerta. Está la compu. Sí, sería... Yo... Could you give me the computer? Or could you let me your computer? Okay. Can you help me? Tendrían que ser. ¿Cómo? Can you help me? No, es que vamos por la segunda. No, aquí es esa que está ahí, la de que usted quiere usar la computadora. Can you? El que está de verdecito. Uh-huh. De use the computer. Sí, ese. Sería could you the computer? Y can you? No será mejor que muestre en la pantalla para ver el ejemplo, ¿no? Sí. Ya porque estoy en el teléfono. No puedo manipular mucho. Use the computer. You want to use the computer? Can I use the computer? Y en el caso de la TV, digamos, quiero. You want drink a drink of water? Ah, quiero un trago de agua. ¿Tú quieres beber agua? Yes. Can I? Can you? Can you drink a water? No. Yes. Can I drink a glass of water? Porque es como que yo te pregunte a vos, ¿quieres tomar agua? No me vas a responder con tú o usted, no, que porque sos boba. Uh-huh. Can I drink water? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, you can, en caso de que se pregunte con qué. Me can o I can. No, you. Porque te voy a responder yo. Sí, en este caso, pues, no buscamos una respuesta, sino que solamente un request, una pregunta, ¿verdad? Solo la pregunta, ¿verdad? Correcto. Solo habría que cambiar, el you want iría siempre, solo habría que agregar el could, el can o el may I.
No, no, no. El caso es sencillo. Por ejemplo, ahí dice, por ejemplo, you want to eat a hamburger. Esa es la situación. You want to eat a hamburger. Esa es la situación que le dan, ¿verdad? Usted quiere comer una hamburguesa. ¿Cuál sería el request? Podría ser, si es formal, sería, could you go to Wendy's? No sé, lo puedo hacer más largo, ¿verdad? Can you get me a hamburger? Puede ser. Sencillo. Can you get me a hamburger? Or could you buy a hamburger for me? Sencillo. O sea, habría que entender todo el contexto. Correcto. Según el ejemplo. Correcto. Entonces, el you want es el contexto que le da. Por ejemplo, le dice, you want something cold. Es una situación. You want something cold. Algo helado. ¿Cuál sería el request? Puede ser, could you buy me a Coca-Cola? Can you buy me water? Some water, please. Sí, esa es, es la situación. ¿Ok? Ok. Oh, you want to use the telephone? Can you lend me the phone? Pero sí, así. Pero ahí dice, yo desearía un sándwich. No. ¿Lo escuché? Ahí dice, yo desearía un sándwich, ¿no? Yo quiero un sándwich. No. Ahí dice, tú desearías un sándwich. Tú quieres un sándwich, así es. ¿Cómo lo pediría? Lo pediría como... Vaya. Can I make a sándwich, por ajá, ejemplo. Por ejemplo, hello, hello, can I get your attention? Vaya. Si ven ahí en los cuadritos, les da la situación. ¿Cuál es la situación? Por ejemplo, you want a hamburger. Esa es la situación. Usted quiere una hamburguesa. Esa es la situación. ¿Cómo lo haría utilizando requests? Oh, can you buy a hamburger? ¿Sí? Uh-huh. Yes. Otra situación. Le doy otra situación. You want something cold. Tú quieres algo helado. ¿Cómo haría el request? Can you, no sé, can you get me some water? O can you buy a Coca-Cola? Soda. Can you get me a soda? Etcétera. Ok. Ese you want que está ahí en cada cuadrito es una situación que usted le da. Entonces ustedes tienen que armar la pregunta. Uh-huh. Por ejemplo, digamos, otra situación podría ser, las ventanas están cerradas y está haciendo mucho calor, imagínense. Todas las ventanas de las casas están cerradas y está haciendo mucho calor. Entonces, ¿cómo harían ustedes pidiendo un request con can and could? Ustedes quieren que las ventanas sean abiertas. ¿Cómo sería? Uh-huh. Can you open the window? La situación es que están todas las ventanas cerradas y está haciendo mucho calor. Ahora, ustedes quieren que, que alguien abra las ventanas. Entonces, ahí dicen, can you open the windows? Or, could you open the windows? ¿Sí? Uh-huh. Windows. Can uh-huh. you? Yes. ¿Estamos claro ahí, Kelita? Uh-huh. Sí. Ok. No sé si hay alguna duda, pues yo estoy acá para ayudarles. Uh-huh. Si no, lo dejo que continúen. Uh-huh. Ok. Solo que todavía vemos solo la pantalla de WhatsApp y Melda. Ahorita.
Teacher. Me salí de mi grupo. Ah, oh, no worries. Me no regresa. Worries. Ah, no, ya terminamos, así que volvemos ahorita a la main room. ¿Ah? Así que no se preocupe. Okay, we're gonna continue one more time. Let me see. Okay, I'm going to start sharing my computer screen and with the topic, okay, with the information that I was showing before. Okay. All right. So no sé cómo les fue. Vi que estaban teniendo dificultades. Algunos estaban ahí teniendo problemitas. ¿Cómo les fue? Cuenten. Más o menos. ¿Más o menos? Uh-huh. Nos habíamos confundido un poco al inicio. Ok, ¿cuál fue la confusión? Vamos a ver. Es que estábamos comiendo lo literal. ¿Mm? Algo literal dice, ¿cómo así, Bernardo? Usando la misma expresión que está ahí, solo agregando el could o el can, sin cambiar la oración. Ok, si ustedes, como les mencionaba en los grupos, este you want the window closed era la situación que les presentaba. Ustedes tendrían que hacer el request. ¿Se acuerdan que yo les hice el ejemplo acá con la situación era... You want the window closed. Entonces yo les puse el ejemplo acá. Can you close the window? ¿Sí? Can you close the window? ¿Verdad? Si se acuerdan, yo no puse can you want the window closed. Can you want the window closed? ¿Ok? Así que vamos. Entre todos vamos a terminar esto. ¿Quién me quiere dar una de todas las que hicieron acá? ¿Quién? Vladimir. Ok, Vladimir. ¿Cuál me diría usted? Which one? Teacher, could you speak slower? Okay, yes. Can you speak slower? Very good, thank you. Mm-hmm. Another one, otro? Vamos, de lo que practicaron en el grupo. The third sería, could I drink some water? Okay, Could I drink or can you give me some water? Yes. Could I drink some water? Okay. Could I drink some water? Thank you, Alexander. Thank you. Vamos a ver. ¿Alguien más? Tengo una pregunta, teacher. Ajá, con el verbo de borrow en esa oración, ¿usaría el mismo o usaría lent? Can I borrow? Remember, borrow es pedir prestado. Lend es prestar. ¿Ok? No sé si le quedó claro ahí. Borrow sí. Es pedir prestado. Lend es prestar. Por ejemplo, digamos que usted tiene un teléfono bien calidad, bien chivísimo. Y yo le digo, hey, ¿me puedes prestar? ¿Sí? ¿Me puedes prestar? Can I borrow? Can I borrow your cell phone? ¿Me puedes prestar? Estoy pidiendo prestado. Pero si yo tengo un teléfono chivísimo y usted lo quiere, y usted le puede decir, I'm going to lend you. ¿Sí? Te voy a prestar. I'm going to lend you. ¿Sí? Te voy a prestar. ¿Ok? Ok. Mm-hmm. Entonces sería, can you borrow me your book? Ok. Ok, thank you. Can you borrow me your book? Mm-hmm. Thank you. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? What about with the computer? Ahí vi que estaba el grupo, creo que de Carla, creo que estaban trabajando con you want to use the computer. Uh-huh. Sí, y llegamos a la conclusión de decir, can I use the computer? Yeah, can I use the computer? Ajá, uh-huh, yeah. Imagina que alguien lo esté usando y usted dice, hey, can I use the computer? Mm-hmm. Can I use the computer? Good. Okay, thank you. Vamos a ver, una más, por favor.
El del teléfono. ¿Quién me quiere decir el del teléfono? You want to use the telephone. Me, teacher. Okay. All right, Emerson. Could you use the telephone? Could what? Could you use the telephone? Oh, okay. Le está diciendo, le está pidiendo a alguien que utilice el teléfono. ¿O lo quiere utilizar usted? ¿Lo quiere utilizar usted o le quiere decir a alguien más que lo utilice? Porque si usted me dice, could you, le estoy diciendo a alguien más que lo haga. Pero si yo quiero hacer, can I use the telephone? Can I use the telephone? O could I use the telephone? ¿Podría utilizar el teléfono? Imagínense que nada, está alguien, bla, 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 bla. Antes, ¿verdad? No es teléfono público. Bla, 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 bla. Y usted está ahí como que esperando. So, could I use the telephone? Okay. Okay. So, thank you. Okay. Thank you so much. Ahora, todos juntos, I would like you to give me some sentences. Quiero que me den oraciones, por favor. Vamos a ver. Voy a compartir algo en este momento. Bueno, ayúdenme, por favor, a hacer oraciones con can I o can, pidiendo que. Pidiendo, podría ser cualquier cosa. Ken, voy a hacer un ejemplo. Can you, un ejemplo, this is un ejemplo. Can you go to the bank for me? ¿Sí? Can you go to the bank for me? ¿Alguien me quiere dar un ejemplo? Cualquier ejemplo. Claro, un ejemplo informal. Es un ejemplo. Can you go to the bank for me? Anyone else? Can you give me a ride? Okay, yes. Can you give me a ride? ¿Me puede dar un aventón? Muy bien. Another example. ¿Alguien? Imagínense que mañana le van a pedir un favor a alguien. ¿Qué favor le pedirían y cómo lo dirían? Por ejemplo, en my case podría ser, Can you turn off the AC? ¿Sí? Can you turn off the AC? I have a problem with my colleagues. El AC siempre lo tienen a 20, 22. It's too cold. So tengo que decirle, ¿pueden apagar el aire acondicionado, por favor? Can you turn off the AC, please? Okay, good. Vamos, otro ejemplo. Can you help me? Oh, yeah. Can you help me? Good. Nice. Another one. Request con Ken. Vamos. Ejemplo. ¿Con quién? Can you open the window? Yeah. Can you open the window? That's a good example. Can you open the window? Can I borrow me your car? Can I borrow your car? But cuando usted dice can I borrow, ya se sabe que usted lo está pidiendo prestado. Para usted. Okay. Can I, ajá. Okay. Cuando usted dice can I borrow your car, es como te puedo pedir prestado tu carro. Entonces, a menos que no sea para usted, le puedo decir for my mom, por ejemplo. Okay. For my mom. Can I borrow your car for my mom? Sí. Pero si no dice para quién, pues ya se sabe que es para usted. Thank you. That's a good example. Thank you so much. Okay. Can anyone give me another example, please? Can you give me another example? ¿Con quién? Can I use the boot? I'm sorry, Imelda, and then Carla. Can I use the computer?
Ah, yeah. Can I use the computer? Thank you, Melda. Carla. Yes, Carla. Can I help you? Can I help you? Yeah. Casi nunca se escucha eso en el trabajo. ¿Te puedo ayudar? Ajá. Can I help you? Okay, good. Podría ser, can you clean the house for me? Yes, that's a good example. Can you clean the house for me? Good, Jancy. That's a good example. Can you clean? Can I drink some water? What? What? Repeat, please. Can you repeat, please? Solo me escuché water. Mm-hmm. Can I drink some water? Mm-hmm. Can you drink some water? Okay. Pidiéndole permiso a alguien, un request, ¿verdad? Como, hey, mira, ¿puedo beber agua? Imagine you're talking to the doctor. Is that, hey, can I drink some water? Mm-hmm. Good. Vamos. Can you give me another example? Can you answer? Can you explain me the report? Okay, can you answer the phone? Okay, give me a second. No sé quién dijo the report. Okay, vamos. ¿Quién me mencionó el report? Katia, ¿verdad? Can you explain me? Okay, can you explain the report? Can you explain the report for me, please? For me. Can you explain the report for me? Okay. That's a good example, Katiel. Thank you so much, Katiel. Okay, vamos, otro ejemplo, please. Can you give me another example? Remember, we are practicing with Ken. Mm-hmm. Mm-hmm. Another example. Okay, one more. One more example, please. Yes. What about your family? I don't know, with your children, with your husband, with your wife, boyfriend, or girlfriend? Mm-hmm. One more example. Please, can you give me one more example? Okay, le voy a dar una situación. Tengo hambre. Mm-hmm. Esa es la situación, tengo hambre. ¿Cuál sería el request que yo diría? Okay. Can you get me some tacos? Mm-hmm. Can you get me some tacos? Okay. Okay. Tengo hambre. Es la situación. Can you get me some tacos? Okay. Okay. Thank you. Thank you for giving me some examples. All right. Good. Okay. I'm going to continue with the next part. Y ustedes me van a dar aquí, pues. Vamos a practicar una más. Así que le voy a compartir en este momento pantalla. This is a very interesting activity, I think. Ok, vamos. Esa es la situación. ¿Cuál sería el request que el chico le estuviera diciendo a la chica? Ok, please look at the picture and tell me. ¿Cuál sería el request? Uh-huh. Miren la foto, por favor. ¿Cuál sería el request? Hagámoslo juntos, por favor. Aquí lo vamos a hacer. ¿Qué le estaría diciendo el chico a la chica? Can you bring? What? Bring. Okay. Can you bring? Bring sal. Oh, can you bring some salt? Okay. ¿Se podría ser uno? ¿Algún otro ejemplo? ¿Qué creen que le estuviera diciendo el chico a la chica? Can you bring some salt? ¿O qué más?
He's looking at the steak. Está viendo la carne y él está diciendo algo. Can you add pepper and salt? Oh, okay. Can you add some pepper? Some pepper and salt. Okay, that's a good one. Can you add? ¿Le podrías agregar? ¿Puedes agregarle algo de pimienta y sal? Okay, good. Perfecto. Okay, ahora me van a ayudar ustedes en los siguientes. Ajá. ¿Cuál sería el request? Father to daughter. No son father to daughter. They are siblings, brother and sister. Mm-hmm. ¿Qué creen que le estuviera diciendo el chico a la chica? Okay. Uh-huh. Can you quiet? Can you be quiet? ¿Te puedes callar? Can you be quiet? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más cree que le estuviera diciendo él a ella? Relajo en inglés. Relajo. Un ejemplo. Para el relajo. Fuera del relajo. Fuera del relajo. Para de ser relajo. Para, oh, okay, in that case, I don't know how to say relajos, pero podría ser, por ejemplo, please stop doing what you are doing. Can you stop doing it? Can you stop doing what you are doing? Puedes parar lo que estás haciendo, supongamos. Pero en sí, relajo, I don't know. Eso va a ser una tarea para mí. How to say relajo in English. Okay. Es una tarea para mí, Emerson. Thank you. Uh-huh. Okay, thank you. Vamos. Can you hear? Vamos a... Oh, what? What? Can you hear? Can you what? Can you hear? ¿Puedes escucharme? Ah, ese sería lo que le diría el chico a la chica. ¿Sí o no? Pienso que sí. Can you hear me? Ok, podría ser. Podría ser. Ok, vamos a la siguiente, please. Vamos a la siguiente. Ok, look at the girl and the boy. Mm-hmm. Can you bring bread, se dice palmer. Ajá, bread, yes. Uh-huh. Can you bring? Could you buy some bread? Could you buy some bread? Ajá. Uh-huh. Okay, good. ¿Qué más? O puede decir, can you go to the grocery store? ¿Podrías ir a la tienda de conveniencia? Can you go to the grocery store and buy some bread? Okay, muy bien. Vamos al siguiente. Uh-huh. Dice la blanket. I think it's a towel. Uh-huh. A towel, okay. Yeah. Could you give me a towel? Can you give me a towel? Por ejemplo, in a swimming pool, in a hotel. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, good. Vamos next. What do you think? Mm-hmm. ¿Cuál sería el request ahí utilizando Ken? Can you borrow money? Okay, can you borrow some money? Uh-huh. Some money. Yeah. Can you borrow me some money? Mm-hmm. Good. Okay, good. Vamos, the last one.
Ok, vamos a hacer una actividad ahorita. No sé si vieron en el WhatsApp, yo les mandé un PDF. ¿Lo revisaron? Ok, pueden abrirlo. Ahorita lo voy a abrir para explicarles qué es lo que vamos a hacer. Ok, vamos a ver, denme un segundo, por favor. Y yo les explico qué vamos a hacer en este momento. Give me a second, please. I'm trying to open it. Okay, can and could. What is can and could? Okay, here it is. Okay, can and could. Vamos a trabajar en esta actividad ahorita y va a ser en grupos de 5. Así que por favor, yo les pido que tomen nota, ¿ok? Tomen nota de cómo hacer las oraciones. Ok, ese es el documento. Yo se los mandé allí. Ahí pueden abrirlo en WhatsApp. Ahí en el grupo, ahí está. Ok. Sí, it says, can and could for requests. Change the sentences so that they include can or could. Bueno, vamos a hacer el primero. I want to have some coffee. Este es similar a lo que hicimos anteriormente, pero con dibujitos, ¿se acuerdan? Ok, ahora aquí les dice polite request. Cuando les dice polite request, mi pregunta es, why can I use can or can I use could for polite request? Cool. Could. Muy bien, muy bien. Ahora bien, for informal request. For informal request. ¿Qué debo utilizar for informal request? Can or could? Can. Can, ok, muy bien. Ahora hagamos un ejercicio juntos. La situación es el siguiente. Dice, I want to have some coffee. Ok, ¿cómo sería aquí? Como dice polite, voy a utilizar could. ¿Cómo sería? I want to have some coffee. Yo quiero un poco de café. Ese es el polite request. ¿Cómo sería la pregunta? Could what? Could you go to Starbucks and buy me a mocha? Can you go to Starbucks? No sé cómo se escribe Starbucks. I think it's like that, right? Yes. Could you go to Starbucks and get me a mocha? Ahí está. Miren. O podría ser otro ejemplo, como por ejemplo, could you give me some coffee? ¿Sí? Otro ejemplo podría ser, could you buy me some coffee? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Cuál es la situación? I want to have some coffee. Entonces, el polite request podría ser, could you go to Starbucks and get a mocha for me? Could you buy me some coffee? Could you give me some coffee? Ya estamos acá, ¿verdad? Así que, como dice polite request, voy a utilizar could. Cuando diga informal request, entonces voy a utilizar can. Pregunto, ¿está claro eso? ¿Está clear? Vaya, creería yo que sí. Entonces, nos vamos a grupos de 5. Así que creo que entre 5 vamos a mejor trabajar. Así que por favor, tenemos alrededor de 10 minutos. Son las 9:28, 9:38. Regresamos con los ejercicios realizados. Así que tienen 10 minutos, por favor. Voy a convertir ahorita. Vamos a ver. Voy a hacer los grupos. Ok, let me see. Voy a hacer 3 grupos. Ok, 3 grupos ahorita. Ok, 3 grupos entre 4 y 5. Así que vamos. Nunca puedo terminar yo bien mi clase. Calla. Vaya, ahí estamos.
Así que por favor, únanse y ahí estamos. Thank you. Hola, Brian. José Alexander. Hola, teacher. Métase al grupo 2. Ahí lo están esperando. Ahí está el grupo de Imelda, Katiel y Vladimir. Vaya, la primera, I wanna to sit here. Quiero sentar aquí. Could you sit here? Just be careful, please, porque si ustedes dicen could you sit here, le pueden le están diciendo a alguien más que se siente allí. Y allí dice yo me quiero sentar aquí. Entonces, el request no sería decirle a alguien que se siente acá, sino decirle a alguien que yo me quiero sentar o que si yo me puedo sentar aquí. Ajá, yes. Could I sit here? Muy bien. Yes, yes, yes. Could I sit here? Good. I want to stay with you. Ah, qué romántico. Can stay? Yes, it's very romantic. Ajá. Vamos a poner amable. Hola. Ajá, yo. Hola, stay. Stay. Okay. With... La tercera es hola, stay with you. Este es para la dos. Para la tres. Para la tres. Para la dos es could I sit here? Number five, number four, informal request. I want to pick up the children. Can you pick up the children? ¿Qué opina? Can you pick up the children? Uh-huh. Hola, hola. ¿Dónde están trabajando? No veo a dónde, quién está escribiendo sobre qué. Uh-huh. ¿Alguien está escribiendo o cómo? Uh-huh. Hola, hola.
Creo que no, teacher, no, creo que no estamos escribiendo. Pero recuerden que tienen que presentar esas tareas allá. O sea, cuando terminen, ustedes van a presentar el trabajo. Así que yo les recomiendo que alguien vaya escribiendo, no sé a dónde, y que vaya presentando la uno. Todo, esta, la, Todo lo estaba haciendo en el cuaderno, pero ahorita lo escribimos. Ah, oh, okay. Thank you, teacher. Vaya. Could you want to stay? No, creo que en la segunda sería could I sit? Sit here. Sit here. Could I sit here? Aunque sería bueno que si lo trabajaran acá para cuando ustedes lo presenten, pues, o no sé si cómo lo van a presentar. Porque, porque tienen que presentarlo a sus compañeras, entonces no sé cómo harían para presentárselo, por eso les recomendaría que lo hicieran acá. Ok, pienso, ¿verdad? Pero ahí ustedes deciden. Y si copia y pega y lo pasa a Word, también. A ver. Si se puede, si me sale. Cool, sí. Sí, va. Tú como. Sure. Could you come over later? Me estaría preguntando, ¿puedes venir tu tarde? Okay. Yes, quiero, ¿verdad? Puedo venir tarde. Puedo venir más tarde. Okay. I want you to give me a hand. Okay, in number five, can you check number five? I want you, see, I want you to pick up the children. I want you. Yo quiero. Okay, good. Así que tengan problema. I want you to pick up the children. I want you to pick up the children. Wait. Ah, okay. Yeah. The same happened with number four. Can you check number four? Can I? It's you. Yes. Que yo quiero. Pues sí, pero la respuesta es como ah, ¿tú? Sí. Can you? O sea, la pregunta debe ser tú, porque la respuesta dice yo. Sí. Can you pick up the children? Good, that's very good. Yeah, can you pick up the children? Because I want you. Yeah, I want you. Mm-hmm. So it will be, can you pick up the children? Mm-hmm. Teddy, could you want to?
Está repetido. No, the difference is that one is formal and the other one is informal. That's the thing. That's the only thing. Yeah. Mm-hmm. Could you pick up the children? Para mí sería could you. Si pueden ver, ahí les dice si deberían de utilizar can o could. Ahí dice polite request y ahí dice informal. Informal. Uh-huh. Ah, pues no, es can I. Uh-huh. Can you, perdón. Uh-huh. Ah, vaya. Sería. Sí. Could you want? Would you want to? Ay, no veo. Could you want? Would you come? To come over. Sería, creo que sería, es que ese want no lo agregues. Pues sería, could you come? To come over late. Could you come? Porque el want, como dice Bernardo, no lo necesita. Solamente me dice más de la información de la situación que está pasando. I want. Mm-hmm. You come. Could you come? Mm-hmm. Over later. Mm. Hola. Vamos por la 9, sería Ken. Ken. I have a question in the one. Could I come over later? ¿Cómo dice la oración? ¿Cómo dice? I want you to come later, over later, dice, ¿verdad? I want you to come. Come over later. Así dice, ¿verdad? Y ustedes le han puesto. I want. Ajá. ¿Cómo es? Can I? No, no sé si. Bueno, ahorita porque no estoy revisándolo acá, pero sería can I o sería could I. ¿Cuál? Si dice polite request, debería informal ser. Informal request. Ah, ajá. Si dice informal, entonces sería can. Si dice informal, ajá, sería can. Pero si dice polite, pues sería could. Vaya, ese es uno. Lo otro es, ¿sería could I o could you? ¿Sería could I o sería could you? Can I? I mean, ajá, yeah, I'm sorry. ¿Sería can I o sería can you? Mire cómo dice la oración. Yo quiero que tú, ¿sí? Ajá, muy bien. Entonces no sería. ¿Cuál sería? No es que está perdida. En vez de I sería you. Que me gustaría que estuvieran en número. Aquí yo no sé cuál es el número acá. 1, 2, 3. Es la última. 4, 5. La última que estamos viendo. No, number 6. Aquí dice. Ahí es una que tenemos que corregir. La 6. Esta, la 6. Sí. Could you. Y la última que estamos haciendo. Ah, ya estaba. Uno nos hace falta. La última. Can I use your pen? Pens.
ready. You finish, teacher. Okay, hello, Jancy. Okay, good, good. Thank you. Before I move on, I'm going to call out your names. I'm going to take your attendance right now. Okay, voy a llamar, voy a pasar lista in this moment. So please open your camera because now I'm going to call out your names. I'm just gonna wait just a little bit for your classmates who are not here. And then I'm going to move on to take the attendance. So please open your cameras because I'm going to take the attendance right now, the attendance. Okay, sería Brian Alexander, Carlos Alberto. Present, teacher. Carlos Vladimir. Present, teacher. Douglas, not here. Eduardo, no here. Emerson. Emerson. Present, teacher. Present, teacher. Okay. Eric, Giovanni. Eric, Giovanni. No está. Good. Okay. Hazel, Sofía, tampoco. She's not here. Ilcia, Mariel. Okay, not here. Imelda Xiomara. Good. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Good. Jose Alexander. Present, teacher. Okay, good. Jose Bernardo. Present, teacher. Good. Carla Eugenia. Present, teacher. Katy Almayren. Present. Okay, good. Miguel Ángel. I'm here, teacher. Good. Xenia Floricelda. Present. Nice. Jancy Kelita. Present, teacher. And the last one, Jenny Gabriela Carpio. Mm-hmm. Okay, not here. All right. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Okay. Vamos a ver quién no sea que. Jacqueline, usted ya se quedó, ¿verdad, Jacqueline? ¿Los 10 minutos? Sí, ¿verdad, Jacqueline? Sí, teacher, ayer. Ajá, exacto. Katiel, usted también, ¿verdad, Katiel? Katiel Mayren. Hola. ¿Verdad que usted se quedó los 10 minutos, verdad? ¿O todavía no? Sí, ya me quedé. Exacto. Ok. No sé, Brian, creo que le toca a usted quedarse los 10 minutos al finalizar la clase. Brian, ¿está por acá usted? No sé, creo que se fue. Bueno, si no viene Brian, porque creo que ya todos pasaron, ¿verdad? Miguel, José, todos ya pasaron. Así yes, teacher. Que, ok, no sé si hay alguien que necesite refuerzo, pues se puede quedar los 10 minutos. Igual, no sé si alguien, porque creo que ya pasaron todos, no sé si alguien se puede quedar al final. 10 minutos repasando y luego pues terminamos. Uh-huh. ¿Alguien o asigno a alguien? Uh-huh. ¿Alguien, alguien? Bueno, entonces creo que me puedo quedar, me voy a quedar con, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué va a ser rifado? Vamos a ver, vamos a ver. Deme un número del, vamos a ver. Un número, vamos a ver. Carla, regáleme un número, por favor. Un número, Carla, del 5 al 10, Carla. 8. 8, va.
Número uno, Miguel. Número dos, Emerson. Número tres, Yancy. Número cuatro, Carlos. Número cinco, Imelda. Número seis, Carla. Número siete, José Bernardo. Número ocho, Zenia. Ok, Zenia, usted es la favorecida. 10 minutos después de la clase estamos. Ok, sería reforzar algo. Ok, yo sé que ya pasó, pero veo que se fue Brian. No sé, falta Brian, pero en el caso suyo, pues podríamos quedarnos 10 minutos nada más después de la clase y reforzaríamos lo que queda pendiente. ¿Le parece, Zenia? Por favor. Ok. Ok, gracias, Zenia. Ok, vamos. Ahorita tengo abierta la ventana para que ustedes puedan compartir pantalla. Así que cada grupo, por favor, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Uh-huh. Ok, perfecto. Ya tengo el primer grupo, el grupo de Imelda, si no me equivoco. Uh-huh. Necesito que me digan cuál es la situación y cuál es la respuesta. ¿Cuál es el request? Así que no sé quién va a leer el request. I mean, la situación y cuál sería el request. Hola, hola. Eso sí me extraña. Hola. Hola, hola. Sí. Uh-huh. Mira, no ando con pasos atrás. No. Ajá, ajá. ¿Alguien? Hola. Hola, hola. The number one is I want to have some coffee. Uh-huh. Could I drink some coffee? Good. Vamos next. The number two, I want to sit here. Uh-huh. Could I please sit here? Nice, good. Number three. The number three, I want to stay with you. Could I stay with you? Uh-huh. Number four, I want to pick up the children. Can you pick up the children? All right, very good. Okay, number five. Number five, I want to pick up the children. Could you pick up of the children? Okay, stay there. Thank you. Vamos a ver por el tiempo. Thank you so much. Vamos al segundo grupo. El segundo grupo sería del 5 al 10. Thank you, grupo de Katiel Mayren. Si no me equivoco, ¿verdad, Katiel? Uh-huh. Yes, yes. Que iba Katiel Mayren. ¿Y quién más iba en su grupo, Katiel? Alexander. Okay, Alexander. Imelda. Okay, Vladimir. Thank you. Y Vladimir. Okay, muchas gracias. Vamos al segundo grupo. El segundo grupo sería del 5 al 10, please. Vamos. Creo que es el grupo de Emerson, si no me equivoco. Right, Emerson? Yes, teacher. Okay, good. Okay. Exercises from 5 to 10. Okay. The 5. I wanted to pick up the children. Could you pick up the children? I wanted to come over later. Could I come over later? Okay, and that one, en la número 6, dice, I want you. I want you. So I want you to come over later. I want you. Entonces no es que yo quiero ir, sino que quiero que él o ella venga. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. It's you. You come over later. Mm-hmm. Good. Next, I wanted to give me a hand. Can you give me a hand? Mm-hmm. Mm-hmm. I wanted to pass me the salt. Can you pass me the salt? Yeah. Yeah. Good. Good. I wanted you to come over later. Can you come over later? Good. 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 In the next class, I wanted to use your pen. Mm-hmm. Can I use your pen? Okay, good. Thank you, Emerson. Vamos. El siguiente grupo. Creo que este es el último grupo. Mm-hmm. Vamos. Mm-hmm.
El siguiente grupo va a leer los impares. Así que vamos a leer los ejercicios impares, por favor. Hello, hello. Hello, teacher. Es el grupo de Bernardo. Creo que solo habían dos, ¿verdad? ¿Verdad en su grupo? ¿O tres? No, eran tres. Ok, era Bernardo, Jackie y Senia, si no me equivoco, right? Yes. Bueno, ok, solo voy a leer la pregunta. ¿Y los impares? Can you give me some coffee? Could you stay? Could I stay with you? Could you pick up the children? Could you give me a hand? And can you come over later? That's it. Okay, good. Thank you. Thank you so much. Okay, we have 4 minutes to go. Okay, we are gonna work a little bit just on page. Let's go to the book, please. Si tienen el libro en su mano, a la mano. Vamos a hacer una actividad very quickly, porque tenemos 4 minutos para terminar la clase. Así que, let's go to page number, vamos a ver, page number 40, let me see, I'll tell you in a moment. Okay, page 40, let me see, I'm gonna check it out now. Okay, let's go to page 48. Página 48, page 48. Fue la misma página que vimos el día de ayer. Solo que ayer lo vimos con could. Now we're gonna do it with can. Con can. All right. Okay. Very quickly, por favor, tenemos, I want you to tell me 2 sentences. Okay, remember de ayer lo hicimos con could. Ahora lo vamos a hacer con can. Okay. Write two sentences using can, okay? That your boss can ask you or could ask you next week. ¿Qué favor o qué request creen que su jefe les pedirá next week? Por favor, utilícenlo con can. Por ejemplo, can you finish the report right now? Puede ser. Okay, y me lo escriben en el chat, por favor. 2 sentences, 2 requests. Two requests, please. Teacher, I cannot write because I'm driving. Ah, okay. So you can tell me the 2 sentences then, Vladimir. Mm-hmm. If you cannot write, okay, by the way, if you feel that it's easier and faster, si es más fácil y más rápido speaking, abran su micrófono and you say it. Pero si no, pues, escríbanlo por favor en el chat. ¿Les parece? Okay, Vladimir. Okay, teacher. Uh-huh. Okay. Thank you. Okay, we have 1 sentence. Can you write a report? Mm-hmm. Can you write a report? Mm-hmm. 2 sentences, 2 oraciones. Yes. Mm-hmm. Okay, vamos a ver, Imelda. Can you signature? Signature, Imelda. Signature es un nombre. En este caso, Imelda, no puedo utilizar can you signature check. No. Quizás podría ser, Imelda, puede ser can you sign. Ok, Imelda, can you sign. Permítame, no sé quién está hablando, creo que es Vladimir. Permítame, Vladimir. Ok, Imelda puede ser can you sign. Ok, ajá, dígame, Vladimir, I'm sorry, Vladimir, tell me. The another sentence is, can you give me a schedule of next week?
Can you give me a schedule of the next week? Okay, can you give me a schedule of the next week? Okay, thank you. Vamos a ver, José Alexander, can you send the financial report tomorrow? Can you check the schedule of meeting for this week, please? Good, José Alexander. Miguel, can you finish the report by Monday? Can you organize a meeting for Wednesday? Good. Let me see, José Bernardo, can you give this report to the assistant? Good. Can you update, okay? Can you update the information for tomorrow? Good. Imelda, can you check the email? Nice. Let's see, Emerson, can you do the presentation for me? Okay, can you calibrate the equipment for me? Okay. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos. Vamos a ver qué más. Ok, vamos a ver. Carla dice, can you answer the email? All right, muy bien. Can you answer the email? Good. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Jacqueline Parrilla, no he visto oraciones. Tampoco he visto de, vamos a ver, aquí los tengo. Ok, Jancy Kelita, no he visto suyos, Jancy. Tampoco he visto, vamos a ver, Katiel Mayren, tampoco Katiel. Carlos Alberto, tampoco he visto ejemplos suyos, Carlos. ¿Me puede escribir por lo menos uno, Carlos? Ok, vamos a ver, Jacqueline. Ah, ok, Jacqueline. Can you write email for my boss? Ok, Carla, can I drink some orange juice? Ok. All right, ok. So, time is up. I know some of you didn't do it, didn't send the sentences, and that's fine. Ok, so because of the time, I'm going to stop here. I'm going to stay only with Xenia for a couple of minutes and then I'll go. Okay, I want to say thank you. Remember, on Monday, el lunes, vamos a pasar la asistencia, vamos a pasar la encuesta. Así que por favor, para el día de hoy ya deben estar finalizados, bueno, por el día de mañana, más tardar en la mañana, deben estar finalizado, ¿qué? Finalizado su plataforma. Okay, su plataforma, porque el día lunes ya estará completamente subido. Así que el día lunes, terminamos las clases. Así que, por favor, yo espero de que estén todos listos. Si no, ahí voy a estarlos molestando durante el fin de semana. And I know how annoying, yo sé cuán molesto es que le estén escribiendo del trabajo o del otro en fin de semana, ¿verdad? Así que, igual, para evitarse eso, igual a mí no me gusta que me manden correos o mensajes en mi fin de semana, así que por favor, tienen el día de mañana por la mañana, por favor, si no trabajan, por favor, actualicen sus notas, tomen todo para que no esté yo molestándolos durante el fin de semana, ¿ok? Aunque pueden hacerlo el lunes también, pero ya el lunes yo quisiera que solamente tengan la actividad del día lunes, así que yo quiero decirles thank you, I'm going to see you next Monday. Okay, have a great night. I will see you on Monday. Bye bye. Okay, I'm going to say only with Xenia. Good night. Bye, teacher. Chateo, tiene ahí. Creo que no sé quién tiene su musicón ahí. The Bad Bunny, creo que es Emerson, creo que es. Okay, bye bye. Bye bye bye. La bichota. La bichota, okay. Bye bye. Bye bye, Jacqueline. Good night. Okay, Xenia, how are you, Xenia? Hello, Xenia, how are you? I'm going to sleep. Ah, okay, me too. Me too. So, Xenia, where do you work, Xenia? I work to silence the product. Oh, okay. For the house. Ah, you sell house products. Okay, good. Okay, Xenia, no sé si hay alguna consulta, Xenia, de algún tema que usted siente que, bueno, quizás vocabulario. El de ahora. El de ahora. ¿El de ahora? ¿O el de la hora? Sí.
¿El de la hora o el de ahora? It's no. Oh, now. Okay, today. Okay. Va, perfecto. Va, es que es sencillo. Mire, va. Tenemos can, tenemos could, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos could. Y también es a may. May, ok. May es similar a could. Así que usted puede utilizar ya sea could o puede ser may. Ok. Ok. Por ejemplo, en el caso de can, can es, como yo lo mencionaba anteriormente, can es informal, ¿verdad? Informal, ¿sí? Este lo puede utilizar con un amigo, con un compañero de trabajo, o con su familiar, con su niño, con su niña, con su esposo, con su amigo. Bueno, en el caso de could es formal, ¿right? Por ejemplo, le decía yo, si es formal, informal sería, por ejemplo, imagine que usted le dice a su hija. Es como para vos y para usted. Exacto. Ajá, para ti, para tú o para vos. Este es informal. Por ejemplo, usted se lo puede decir a su amigo, a su compañero de vida, a su amigo, su compañero que es cercano a usted. Por ejemplo, can you finish this report? ¿Sí? Utiliza can porque a la persona que usted le está preguntando es conocido. ¿Ok? Uh-huh. Es formal, informal. Pero el mismo ejemplo, look at the could you finish this report? ¿Sí? Es el mismo ejemplo, solo que a dos tipos de personas diferentes. Una persona es que, es un conocido, un chero, y el otro could en may es, por ejemplo, su jefe. ¿Ah? Uh-huh. O, por ejemplo, a alguien que usted respeta mucho. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre can and could. Can es informal y could and may es muy formal. Ambos se utilizan para ¿qué? Para requests. Para pedir, digamos, un favor. Requests. ¿Sí? Ok. No sé si ahí estamos ahí con eso de can and could. La diferencia, ¿cuándo utilizar can? ¿Cuándo utilizar could? Sí. Ok, ahora bien. Ahora solo necesito que usted me dé un ejemplo con can. Y un ejemplo con could. Can you buy a coffee? Can you? Mm-hmm. Can you? Can you buy a coffee? Can you buy? You mean buy? Uh-huh. Buy? Buy. Okay. Can you buy some coffee? Recuerdo que no puede decir un coffee, no puede decir a coffee, porque café es no contable. ¿Se recuerda que eso creo que lo explicaba ayer? El café es no contable, por lo tanto. Pero cuando es así con, que ya especifica, por ejemplo, que usted me dijo ayer que se especificaba con el cups, sí se puede. Yes, por ejemplo, aquí lo acabo de agregar, miren. Can you buy, entonces le quito some. Vamos a ver. Ahí easy. ¿Sí? ¿Sí? Can you buy a cup of coffee? Ahí sí. Pero si solo me dice, por ejemplo, y no me le agrega a cup of, a coffee, ¿ok? Can you buy a coffee? Can you buy some coffee? Ok, good. Ahora vamos con could. ¿Me puede dar una oración con could, por favor? Could you take? Could you take a soda? Okay. Could you take? Could you take? ¿Podrías tomar una? ¿Tomar de beber? Tomar de alcanzar. Could you take? Could you take me? Can you? Pásame, could you pass? ¿Le parece? Could you pass the soda, please?
¿Me puedes pasar la soda? ¿Me puedes alcanzar la soda? ¿Sí? Could you pass the soda, please? Ok, entonces eso es lo que estábamos repasando aquí. Miren, can es informal and could es formal. No sé si tiene otra consulta, Xenia. Si no, pues, I would like to say thank you. No. Ok, so thank you so much. Xenia, I'm going to see you on Monday. Ok. Ok, so have a wonderful night. Good night. Bye-bye. You too. Bye-bye.